Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Le damos la bienvenida a esta transmisión de esta segunda parte de la semifinal. Una llave que para muchos ya quedó decidida en el encuentro de ida, donde la diferencia entre los dos equipos fue enorme, tanto en el marcador como en el dominio del juego. Vamos a ver qué pasa en los últimos 90 minutos que van a definir el pasaje a la final de la Copa. ¿Habrá remontada o se dará la lógica? Cuidado que le da de ahí. Se fue muy arriba de David Silva. Fíjate cómo el equipo está presionando bien arriba. Con los laterales adelantados, casi como volantes. Es una buena manera de contener la subida del rival por esa zona. Y además suma gente al circuito. ¡Dentro al arco! Recuperaron la pelota y salieron con velocidad y decisión. Así es como se hace un contraataque perfecto. Amigos del fútbol, esto está 1-0. Llega cerca del área. Abre muy bien la defensa con este pase. Traba, lucha y gana el balón. Abre la defensa con un pase entre líneas. ¡Le va a pegar! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡La gloria! ¡La gloria es toda suya! Comenta para todo el mundo Diego Latorre. ¿Cómo lo viste, Diego? Apareció en el lugar justo en el momento indicado. Y fue estupenda la habilitación del compañero. Le marcó el pase y se la dio al pie. Golazo. Se reanuda el partido. La diferencia es ahora de 2 goles. La juega profunda. Tiene buenos cabeceadores esperando el centro. Atención, porque es una chance. ¡Cabecea, puede ser! Un cabezazo tibio, 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 casi frío. Se desmaya. ¿Aguantará? ¡Impresionante disparo! ¡Excelente jugada la que armaron! Con un pase enorme. Gran pase a través de la defensa. ¡Upa! ¡Aguanten, corazones, aguanten! ¡Tremendo quite en el área! Los jugadores al vestuario, nosotros al descanso. Final de la primera mitad de esta semifinal. Fue un primer tiempo interesante, bastante entretenido, con 2 goles. Y un empate que dudo que se mantenga para la segunda parte. Está difícil, pero no imposible. El empate no les sirve. Tienen que hacer más goles para dar vuelta al resultado global. Los dos equipos ya están camino al vestuario. Hemos tenido una interesante primera parte después de 40. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Sí, gol! ¡Gol! Lo dieron vuelta con corazón y fútbol. ¡Qué partidazo, amigos! Soberbia definición mano a mano, como los que saben. Tan sencillo como eficaz. Mantuvo la calma, esperó a ver qué hacía el arquero y definió ante la salida. Ahora la diferencia es solamente de 1 gol. A muy poco de marcar, casi me vuelvo loco.
intenta un pase al vacío. Metió el disparo. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Sí, gol! ¡Gol! La gloria es toda suya. Magnífico, brillante, sensacional. Con este gol están arriba en el resultado global. No se achicó, encaró frente al arquero mano a mano. Una notable definición. Lo dejaron solo y no falló. Puro olfato de gol. Intuyó lo que iba a hacer el arquero y esperó el momento perfecto para definir. A veces es más fácil hacer más goles que defender una ventaja. Vamos a ver si son capaces de hacerlo. Mete el cuerpo, traba y gana. Se queda con la pelota. Abre la defensa con un pase entre líneas. Saca el remate. ¡Gol! ¡Otro gol! Esto es una fiesta de fútbol. Una fiesta de goles. Tres goles de diferencia y esto casi, casi está definido. Cuando el contraataque es jugado con inteligencia y velocidad es medio gol. Ya no se pueden seguir cometiendo esos errores infantiles en la mitad de la cancha, sabiendo cómo maneja la contra este equipo. Este muchacho viene inspirado. Cuenta personal. Me parece que se viene un cambio. A ver, hay un jugador preparándose para ingresar. El técnico decidió poner un jugador rápido con la pelota, quizá para romper la defensa por los costados o para aprovechar alguna contra. La juega profunda. A esta altura del partido, si quieren llegar al empate, van a tener que poner a todos en ataque, hasta los defensores. Es el momento de arriesgar. Ahí va, oportunidad de gol. Más allá de cómo terminó, qué buena acción la de recién. Mira el reloj y marca, también lo miro al árbitro. El árbitro ve que su reloj marca que esto se ha terminado. De llegar a esta final, una victoria contundente para llegar afilados a